Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, en esta ocasión voy a mostrarles un video en el cual vamos a instalar Android. Ya había hecho un video de esto, pero la manera de instalación de Android va a ser diferente. Va a ser con una máquina virtual, lo cual también se va a poder realizar con una máquina real. Entonces lo que vamos a hacer es primero descargar Android. Hay un proyecto de Android hecho por Google que se llama Android X86. Ajá. La página oficial es esta, android-medio-x86.org. Ajá. Accesamos a ese enlace y aquí viene todo acerca del proyecto de Android, pero para PC. O sea, como aquí dice que es un proyecto en el cual corre directamente en la computadora. O sea, si ustedes tienen de preferencia una mini laptop con procesador Intel Atom, Celeron, casi AMD no funciona bien, pero bueno. Entonces nos vamos a la parte de descargas. Vamos a realizar la descarga de Android. Aquí no sé por qué sale esto, pero bueno. Aquí están las diferentes versiones que han salido para PC. De hecho, aquí vienen compatibles con diferentes marcas, porque el kernel está construido para esas, ¿sí? Tenemos desde Android 2.2, 2.3, 3.2, 4, 4.4. Y nada más. Y los demás son como tipo pruebas o betas. Yo en este caso descargué la versión 4.4. Y aquí tenemos lo que es de hecho lo hace como un GNU Linux cualquiera, ¿no? Está en un Live CD. Pero en este caso yo descargué este, que es el Android X86.44.R1. Ya es un release casi final. Entonces nos lleva a SourceForge. No, ya no me acuerdo cómo se pronuncia. Ok. Y aquí nos da la ISO. Pesa aproximadamente 343 megas. Las versiones anteriores de Android 2 y la 3 pesan un poquito menos. Pero también funcionan igual. Entonces ya nada más guardamos el archivo. Yo ya lo tengo descargado. Lo tengo en mi zona de descargas. Aquí está. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es, ya sea, bueno, lo que ustedes pueden hacer es quemarlo en un CD. Meterlo en una memoria USB como Live. Debe de tener al menos 512 megas. No ocupa mucho espacio. O un giga de espacio en su memoria RAM. Perdón, en su memoria USB, la que quieran meter. Y bueno. Yo lo voy a hacer en una máquina virtual, así que voy a abrir VirtualBox. Aquí voy a crear una máquina virtual, le voy a poner nueva, le voy a poner Android. Pues aquí no importa, le voy a poner simplemente otros. Ajá. Le doy siguiente. ¿Cuánto de RAM quiero ponerle? Vamos a ponerle 512, nada, 1 giga. Vamos a ponerle ahí 1024 megas, o sea, 1 giga. Le damos siguiente, no agregar por ahorita. Lo que podemos hacer con Android es dos cosas. Instalarlo, nos da la opción de instalar. Ahorita vamos a ver el boot. Y para eso creamos un disco duro. Yo no lo quiero crear, así que yo no lo voy a crear. Pero ustedes lo pueden crear con toda confianza y sin ningún problema, ¿sí? Bueno, aquí me voy a ir a las configuraciones para tomar el disco. Bueno, en este caso la imagen, porque tengo mi unidad de disco, pero como no lo he quemado, voy a seleccionar la imagen. Me voy a mis descargas. Aquí está la ISO. ¿Sí? Ahí como que la va a montar y todo ese rollo. ¿Sí? De audio todo está bien, la red también, no importa. Entonces, prácticamente ya el único que se va a hacer, crear la máquina virtual, agregar el disco. Ah, aquí la pantalla. Vamos a video. Vamos a pantalla, perdón. Aquí le vamos a agregar 24 megas de video. No mucho. Ok, entonces ya estamos listos para arrancar. Iniciamos la máquina virtual. Y aquí, como ven, empezó como si fuera un Live CD. Aquí lo voy a hacer un poco más grande. Ok, así se va a ver más o menos en su pantalla. Entonces lo que yo voy a hacer, bueno, hay varias opciones. Una, correr Android sin instalar. Y la otra que dice instalación de Android en un disco duro.
esta, si la quieren instalar, por lo menos necesitan pues un giga de disco duro, ¿sí? Pero yo les recomiendo que le pongan a la máquina virtual, bueno, al disco duro virtual, 3 gigas, para que así puedan instalar todas las aplicaciones que ustedes quieran. Si ustedes le quieren poner más, pues adelante, ¿no? Bueno, yo lo voy a probar en Live CD. También está el modo BSA, que creo son gráficos más bajos, y el modo de depuración. Pero bueno, corro esa primera opción y ahí empieza casi como un tipo Ubuntu. Todos los Android, en un video anterior yo había corrido la máquina virtual de Android, o sea, la que viene con Google, descarga las imágenes directamente y todo eso, y corre exactamente igual. Si aquí se fijan, aparece el mismo logo de Android. Ahí en mi video se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo, ¿sí? Como no tiene ninguna personalización, ningún imágenes de carga, pues así va a aparecer. Y miren, aquí pues ya cargó. Aquí yo voy a seleccionar con el ratón, ok. Miren, de hecho ahí ya cambió como el ratón de Android, ¿sí? Entonces lo pongo a mi idioma, español, aunque sea de España, porque no hay español México, a menos que descarguemos un paquete que se llama Locale o Mod Locale, algo así, y ya ahí aparece el español México, ¿sí? Entonces está cargando ahí pues algunas configuraciones que en el Live CD. De hecho, aquí si se ven, ya aparece la barra de arriba. Aquí está, en este caso, la batería y la red. Pero ahorita de hecho nos va a detectar la red, pero no recuerdo bien. Ya tiene tiempo que lo usé. De hecho, lo probé en una máquina Intel Atom, de las mini netbook, y funcionaba perfectamente. De hecho, le puse una partición de 10 GB y en esa pues probé todo, la cámara funcionaba perfectamente, el audio, el micrófono, todo. De repente sí tenía algunas fallas y se reiniciaba solo, pero sí corría en general perfectamente. Aquí vemos que ya se tardó un poco. Ok, aquí está. Selecciono una red Wi-Fi. Como yo aquí la tengo oculta, pues ahorita me la voy a saltar. Entonces, ¿qué advertencia es posible que...? Ándale pues, omitir de todas formas, ¿sale? Tenemos una cuenta de Google, yo sí tengo, pero ahorita no la voy a poner. Para que sea más rápido, integra Google, pues sí, pero ahorita no. Ya si ustedes lo quieren hacer, recuerden que este es un live. Si utilizan el live y le ponen su cuenta de Google y todo eso, pues va a funcionar al momento. Ya cuando apaguen la máquina virtual, ya pues obviamente se va a borrar todos esos datos, ¿sí? Y aquí le damos siguiente. La hora actual de México, todo. Son las 11:27. Ok. De hecho, yo creo que sí agarró la red. Bueno, aquí le vamos a poner a ver si nos lo deja omitir. Sí. Ok. Servicios de Google, ok. Entonces ya tenemos la pantalla de bienvenida. Si ustedes tienen una pantalla touch, por ejemplo, como las que vienen con Windows 8, pues pueden utilizarlo hasta touch, ¿no? Pero aquí yo lo voy a utilizar con el ratón. Aquí vienen algunas opciones, todo eso. Entonces, pues aquí ya cargó perfectamente. Ya estoy en el módulo de aplicaciones. Como es la primera vez, pues aparecen todos esos mensajes, ¿no? Y como ven, pues aquí ya trae precargado casi toda la familia de Google, ¿no? YouTube, Drive, el buscador de Google, Play Music, todo eso. Aquí tenemos ajustes y podemos ahí activar los ajustes. Como yo tengo Bluetooth, pues me imagino que sí lo va a tomar, no lo sé, no. A ver, Wi-Fi, me parece que no. Ahí hay que hacer unas configuraciones de red, ¿sale? Aquí están los botones. Todo está aquí perfectamente bien. Vamos a ver si en el navegador podemos entrar o accesar. Ah, sí, agarró de hecho la red de ¿cómo se llama? De hecho aquí está. A ver si le ponemos vamos a buscar mi blog. De hecho ahí está trabajando la red, si ven. Es que aquí está el teclado, pero en inglés. Esta no es mi página. Es blogspot.mx. ¿Sale? Aquí abajo, como ven, está funcionando la red.
Ahí en rojito es que está recibiendo y todos los datos, ¿sale? Recibiendo y enviando datos. Entonces sí funciona, aunque no se vea aquí, ¿sale? Entonces, pues prácticamente es todo, es muy sencillo. La instalación no tiene nada que ver, no les pregunta muchos datos, sino simplemente instala, muchas veces se queda la pantalla en negro, se reinicia y ya significa que ya lo puso. De hecho, hasta crea un menú tipo group. Bueno, es como un group o Lilo. Entonces, lo crea y ya sin utilizar el Live CD, pueden utilizarlo como que de manera real. Entonces, ahí pruébenlo, chéquenlo. Tiene muchas opciones. De hecho, aquí pues el explorador tiene más. Yo la página que utilizo para buscar es duckduckgo.com. Entonces ahí está, ¿sale? Pues prácticamente sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Todo esto funciona muy bien. Si su computadora, por ejemplo, como las Dell, tienen un adaptador de SIM, o chip de teléfono, ¿sí? Del 3G, 4G, 2G. Entonces, lo pueden hasta utilizar como teléfono. No sé aquí cómo se ligue, pero hasta incluso podrían mandar mensajes, hacer algunas llamadas. Si quieren probar telefonía IP, pues aquí lo pueden configurar con el teléfono IP, ¿sí? Aquí trae unas herramientas de desarrollo. Y pues prácticamente también pueden entrar a la Play Store, bajar lo que gusten. Es mucho más rápido que la máquina virtual de Android, así que pues queda mucho mejor, ¿sí? Entonces nos vemos el siguiente video. Espero les haya gustado. Disfruten este live que nos regala Google y sus desarrolladores. Nos vemos en el siguiente video. Bye.